Lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tiraja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Dios Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote
entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús les decía en sus enseñanzas: guardaos de los escribas, que gustan pasear con vestidos lujosos y ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Sentado frente al gazofilacio, miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas, y que bastantes ricos echaban mucho. Pero al llegar una viuda pobre, echó 2 moneditas que hacen un cuarto. Llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos, de lo que les sobra, echaron para las ofrendas de Dios, más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía.